buenos días. Os gustó muchísimo el desodorante que tengo en el canal. Bueno, pues ahora os quiero enseñar otro formato de desodorante. Vamos a hacer un desodorante en barra hecho con productos naturales y con miel. Ingredientes súper sencillos, muy fáciles de encontrar en el mercado. Mirad, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Maicena, bicarbonato, miel, aceites esenciales, cera de abeja y por último aceite de coco. Voy a hablar de tres productos los cuales no he hablado nunca ni porque no lo había utilizado antes. Van a ser la maicena, la cera de abejas y la miel. La maicena, el efecto que nos va a producir en nuestra piel es que va a absorber la humedad y también va muy bien para las rozaduras y las escoceduras. La cera de abeja tiene propiedades nutritivas y los productos con cera suavizan la piel y por esta razón se utilizan en protectores labiales y en cremas. La miel, ¿qué nos va a hacer nuestra piel? Estará muchísimo más hidratada y nutrida. Nos va a aportar vitaminas y también antioxidantes. Y va muy bien para pieles acnéicas, para las arrugas, para la piel seca y también para las pieles sensibles. Aceites esenciales podemos utilizar. Aquí tengo una muestra de las que podemos utilizar. Lavanda, salvia, árbol del té. Estos son aceites esenciales con propiedades antibacterianas, antifúngicas. En esta ocasión voy a utilizar la de lavanda, porque tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, también calma la irritación y purifica la piel. Ahora vamos a preparar un baño María. Tengo aquí una ollita con agua caliente y en un bol vamos a derretir el aceite de coco junto con la cera de abeja. Y la cera de abeja. Lo llevamos al baño María y vamos a esperar a que se funda esta mezcla. Lo tenemos fundido, apagamos el fuego y vamos a sacar el bol. Y aquí en caliente vamos a añadirle nuestra cucharada de miel. Lo hacemos fuera del fuego para que la miel no pierda ninguna propiedad. Vamos a disolverla. Añadimos una cucharada de bicarbonato. Añadimos el aceite esencial, 15 gotas. Añadimos las cucharadas de maicena. Lo he dejado entibiar un poco la mezcla y ahora vamos a pasar a envasar. Mirad, aquí tengo unos recipientes que los he reciclado. Estos eran de desodorantes convencionales que por supuesto los he tirado porque están llenos de tóxicos. He lavado muy bien el envase y vamos a volcar la mezcla en él. Cerramos y vamos a meterlo en el frigorífico para que cuaje. Tiene que estar unas 2-3 horas. Aquí ya tenemos nuestros desodorantes, han cuajado con el frío y este es el resultado. Subimos y mirad cómo queda en la piel. Para nada, hombre, al principio sí que es verdad que deja un poquito la piel grasa, pero en nada de tiempo la piel lo absorbe y no queda para nada grasoso. Es una maravilla. Y encima después deja una fragancia, olor a lavanda, increíblemente delicioso. Y para todos aquellos que el bicarbonato no les sienta bien o que le produce un poquito de rojez, no os preocupéis porque más adelante, en cuantito pueda, voy a subir un vídeo de un desodorante sin bicarbonato. Pero de verdad que probad, si podéis, probad este desodorante porque es un lujazo, de verdad que sí. Nos vemos muy pronto y espero que el vídeo os haya gustado. Adiós.